Continuamos con más del programa esta mañana de lunes y ahora tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de la Academia Codecán Hombu de Nicaragua. Tenemos el placer de tener por acá a su maestro, el señor Guillermo González Núñez, y algunos alumnos que nos acompañan nos traen una excelente demostración acerca de la defensa personal, real y pura para la calle, para el día a día, para la cotidianidad, para lo que puede llegar a pasar. Hay que estar atento y qué mejor el tener esta herramienta. Mi estimado maestro, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarnos nuevamente. Buenos días chicos y chicas, un placer que estén por acá nuevamente, que nos estén acompañando. Bueno maestro, hoy nos trae una demostración y estos tips y herramientas que se pueden emplear para la cotidianidad, para lo que uno no espera, porque no andes en estado de alerta siempre, claro. Lo que tiene que hacer, ¿cómo se prepara? Sí, ante la oleada de violencia que ha surgido, no solo acá, sino a nivel mundial, tenemos que estar preparados. Ahora la defensa personal es una necesidad, sí. Y nos enfocamos pues en técnicas muy sencillas para hacer para damas y caballeros. Aquí las chicas son las que van a hacer las demostraciones. Okay. Hoy los que reciben los golpes son los caballeros. Los caballeros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esto lo puede hacer cualquiera. Una consulta, si alguien llega por primera vez a la academia, ya hablemos de alguien adulto, pues no de niños, esto ya hablemos de adultos, y quieren aprender, adolescentes, muchachas o muchachos, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo van en ese aprendizaje? Porque usted nos ha dicho que cuando llega un niño pues es diferente, pues sí. Se les enseña jugando y van aprendiendo el respeto, las caídas, los movimientos, pero los adultos a veces somos muy tercos. Entonces, ¿cómo es este proceso? Sí, nosotros aceptamos desde 6 años en adelante niñas y niños, ¿verdad? Jóvenes y adultos, y como me dice, ¿verdad? Creemos que es difícil defendernos, es lo más fácil y sencillo. Es lo que vamos a demostrar acá, es pura técnica sobre fuerza, no es la fuerza contra fuerza, técnica sobre fuerza, y le enseñamos a nuestros alumnos que la violencia es el lenguaje del ignorante. Así es, así es. Y ahora tenemos una nueva estudiante, ya los otros hemos tenido la oportunidad de poder platicar con ellos, pero vamos a conocer a esta nueva estudiante. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Thais Blanco. Oíme, ¿por qué te instó a meterte en la academia? Pero como sabemos, hoy en día la calle, todo lugar en el que nosotros estemos, en el que nosotros nos encontramos, la mujer peligra, más que todo a la hora de encontrarse en la calle, como mencioné, en cualquier lugar. Por ende, tenemos que aprender a independizarnos y aprender a defendernos por nosotras mismas. Es por eso de que yo decidí entrar a esta academia y poder con la ayuda del maestro, guiarme poquito a poco para de esa forma, de manera correcta, de manera acertada, poder depender de mí misma en cuestión a mi defensa personal. ¿Habías practicado cualquier tipo de defensa antes? No. ¿Es primera vez? Es primera vez. ¿Cuánto llevas? Bueno, llevo unos 2 meses quizás, así como de practicando seguidamente. Ok, ¿y qué te ha parecido estos 2 meses? Pues bastante bueno, bastante instructivo, es decir, no solo nos enseñan en el ámbito de defensa, sino también a ser disciplinados, a trabajar en nuestro amor propio, porque también eso nos va a dar una guía a la hora de defendernos y a saber en qué momento actuar. Ok, excelente. Vamos, empezamos entonces, ¿le parece con la demostración? Y usted le explica qué van a hacer el día de hoy las chicas y los chicos. Correcto, primero vamos a saludar al público. Saludos. ¿Ven? Pasan a... Ahorita van a pasar ellos. Vamos a hacer unas técnicas donde la chica va a defenderse contra un varón. Okay. Óyeme. Estas son técnicas de karate Kyokushinkai. Kiritsu. De karate Kyokushinkai. Ahora la vamos a ver en cámara lenta para que vean las patadas. Óyeme. Y qué importante es el conocer perfectamente los puntos donde obviamente tiene que darle. Y aunque sea una demostración, también es una concentración que tienen que tener para evitar no pasar con el golpe o la fuerza. Sí, realmente en la calle nadie te ayuda hoy en día, nadie te ayuda. Tenemos que ser nuestros propios guardaespaldas. Vamos a la siguiente técnica. En la calle están más con los teléfonos grabando en vez de estar ayudando. Ahí estamos bien entonces. Ahí tenemos una llave de conducción. Le derriba, le remata y sale del área de peligro.
lo vamos a hacer en cámara lenta, donde vamos a ver que el tipo la agarra, le hace una barra al brazo, le hace la llave de conducción, después le da un codazo en la cara, él cae y lo remata en el suelo. Ok, esto lo van adquiriendo en el caso de las jóvenes. Hay veces, aquí está, para continuar con la demostración, nos decía la nueva integrante de que también es por seguridad, por confianza, por amor propio, por el sentirse segura. Y muchas veces las mujeres pueden pensar de que esto es, van a recibir al momento de la práctica agresividad, pueden sentir... ¿Qué les puedo decir, por favor? Sí, de hecho, como estamos viendo... Saludos, ¿vale? Nosotros evitamos el peligro, la mejor pelea es la que no se hace. Okay. Y como les decía, la violencia del lenguaje ignorante. Jaime. Okay, veamos la siguiente demostración. Ella tiene 2 meses de forma seguida de estar practicando. Como pueden ver, ya conoce la técnica, inmoviliza al atacante. Acá ahorita vemos, ¿verdad?, que el tipo la agrede, ella le mete una palanca que va al brazo primero, después la transforma a una palanca al hombro y la hace una llave de conducción. Ok. Ahí miramos, en estos 2 meses, ahí estamos viendo un ejemplo de cómo es esta forma de llevar a cabo la defensa. Y aquí vamos, este instrumento. Vamos a ver una defensa contra un ataque con un objeto contundente. Ok. Jaime. Bien, okay. Ahí vamos a ver el derribe, que si él ya sabe caer, sí. Pero una persona en la calle que no sepa caer es una caída muy violenta. El brazo, el hombro, sí. Hay una lesión. Sí, vamos a verlo en cámara lenta, donde ella lo usa la fuerza de él en su contra. Y si metéis sí. coxis también, que puede haber tenido sí. un golpe muy duro sí. al caer. Si sí. querés probar, Héctor, con mucho gusto. Sí. Es una demostración, dicen, ¿oíste, Héctor? Sí, esta es la presentación que traen los chicos, ¿verdad? Pero nosotros, puedo hacer una pequeña demostración donde nosotros jugamos con el con el movimiento del enemigo, okay. ¿Verdad? Es rapidito para sí, que vean, no hay problema. Voy a hacer, vamos a ver lo que es esta demostración del movimiento. No importa, ahí estamos viendo. Ya desde la primera palmada ya había dolor y ya llegaron como a 4 palmadas. Estamos viendo obviamente que esta llave y este tipo de acción es evitar que el enemigo, que el contrincante, que el agresor le haga daño. Pero lo importante, usted decía, hace esto y es buscar ayuda, el salirse del lugar. Salir, buscar ayuda, claro, yo ya tengo la experiencia, trabajo en eso, soy guardaespaldas profesional, protejo a mucha gente, ¿verdad?, incluso artistas internacionales que vienen. Y tenemos que saber dominar cualquier situación. Así es. Y todo esto es para inmovilizar al atacante. Sí, neutralizarlo. Neutralizarlo, es lo que estamos viendo ahorita. Y acá nosotros usamos lo que el enemigo nos trae. Yo lo puedo agarrar del kimono o del pelo. Por eso hay que ser pelón. Ahí era la técnica del maestro, él es pelón por eso, no creen que es porque él quisiera andar calvo, sí. Es parte del beneficio, no le agarren el cabello. No, pero es verdad, sí, usted sí. está ocupando cualquier tipo de posibilidad o beneficio que le pueda dar el contrincante para usted defenderse, sí. en este caso el cabello. Claro, o agarramos la vestimenta, yo le doy la vuelta a él y aquí ya tengo una estrangulación. Sí. Ay, con solo son movimientos sencillos, ¿verdad? En la cual yo puedo venir acá. A ver, hermano, te voy a dar. Haz un poquito para acá. Ahí está, ahí está. Yo puedo venir acá. Lo agarro acá. Cae. Y ni se da cuenta la mía acá. Hacia abajo. Una presión de nuca. Ya hazte aquí, mi hermano. Ya mejor hazte aquí, hermano. Ya hazte ahí, mejor. Ya mucho. Ya hazte ahí. Ya no quiero que te sigan despeinando. Ahí está, bien. Ok, todo esto lo van aprendiendo desde un proceso de, obviamente, enseñanza con el movimiento, con la técnica, porque también se puede lesionar practicando. Entonces es muy importante aplicar bien la técnica. Ella tiene 2 meses y hemos visto cómo, bueno, 2 meses seguido decía ella, sí. y tiene el conocimiento, pero también sabe aplicar la técnica. Sí, eso claro. es muy importante. En estos 2 meses,
cómo ella lo ha venido realizando. Significa de que si uno se concentra y es dedicado, puede aplicar esta técnica en cualquier lugar. Claro que sí. Desde el primer día que llega un estudiante a nuestro dojo, comienzan a ver técnicas de defensa personal. Comienzan a saber caer, a saber golpear, porque no solo pegar el golpe, sino saber cómo se golpea. Así es. Bien. Y es muy importante, ¿no? Hay mucha gente que pone los nudillos, hay otros que ponen el dedo, y hasta se puede lesionar y saber dónde pegar. Ahí lo decía el camarógrafo, él también sabe cómo pegar, dónde pegar. Es muy importante. Ok, maestro, la dirección, por favor, ¿dónde están ubicados para que nuestros amigos clientes se puedan perfectamente dirigir? Usted decía que a partir de los 6 años recibe a niños y niñas, y de igual manera los horarios de las clases. Sí, estamos ubicados del Palí, de la calle 27 de Mayo, 20 varas arriba. Ahí está nuestro dojo con Kan Hambo, hay un rótulo que dice Jiu-Jitsu y MMA, artes marciales mixtas. Okay. Nuestro horario de niños son los sábados de 1:30 a 2:30 de la tarde y los domingos de 10 a 11 de la mañana. Y el de jóvenes y adultos de lunes a jueves de 6:30 a 7:30 de la noche. Excelente. ¿En redes sociales cómo aparecen? Kioshi Guillermo González. Excelente. Entonces ahí pueden buscarlo para que usted pueda tener más información. A los números que aparecen en pantalla puede llamar y con mucho gusto le va a dar todo el detalle que usted requiere para inscribirse y aprender más sobre la defensa personal, cuidarse. Ya estamos viendo que está muy interesado. Sí. Hay geriátrico, vean, es geriátrico. Ah, claro, ¿es tercera edad? No hay límite de edad, no hay límite de edad ni impedimento físico. Eso nosotros bueno. Le enseñamos a toda persona que vive ahí. Y nos adaptamos a ello. Ok. Maestro, muchas gracias. Un saludo. Siempre un gusto. Ahí. ¡Hey! ¡Hola! Hasta la cámara va a votar. ¡Qué barbaridad! Así terminamos la revista la mañana de este día lunes. Lo espero mañana martes 8:00 de la mañana. Nos vemos.